campaña electoral para las elecciones generales. Todos los partidos políticos inician ya la cuenta atrás para el 20D en una cita electoral que tenemos con las urnas, una de las que se recuerda más abiertas de toda la historia de la democracia. Un equipo de Televisión Guadalajara no se quiso perder los primeros minutos del arranque de esta campaña electoral de los principales partidos políticos que se presentan por la provincia de Guadalajara. Enseguida vamos a repasar los primeros mensajes que se lanzaron en los primeros minutos de la jornada del viernes, de este viernes de diciembre. Pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad, una actualidad que viene marcada por la sorpresa que se han llevado en la demolición del Bar Soria, encontrando unos restos de lo que pudo ser el atrio de la iglesia de San Andrés. Enseguida vamos a conocer todos los detalles de lo que ha ocurrido de la mano de Pedro José Pradillo. Repasaremos también la página deportiva en una jornada de una semana que está por delante peculiar, de puente, pero en la que hoy también tenemos que hablar de previas. Hombre, y tan peculiar como que sí vamos a hablar de previas porque es lo que toca, pero hay muchas competiciones que paran. Sí que vamos a tener por delante prácticamente todas las de fútbol y también jornadas ovales esta misma noche, pero si hablamos de fútbol no solo tenemos que hablar del deporte en el sentido liguero, sino también del futuro de Manolo Cano. Y es que este sábado por la tarde en Amorebieta hay mucho en juego. Por un lado, tres puntos vitales para no perder del todo la cabeza de la tabla. Por otro, muy pendientes de la continuidad de un Manolo Cano que hoy ha hablado de este asunto, de su futuro, y ha sido muy claro. En tercera jornada típica, los partidos de Liga de la Azuqueca y del Mar Chamalo pasan al martes porque hoy y mañana juega la selección de Castilla-La Mancha. Así que va a haber jornada para el Dinamo. Por cierto, Castilla-La Mancha ha ganado en los penaltis su primer partido de cara a la competición de regiones UEFA. Y en la Soval, partido importantísimo esta misma noche para un balonmano Guadalajara que recibe a un rival directo por la permanencia como es Puente Genil, con dos puntos cruciales en juego. De todo ello hablaremos en Tiempo de Deporte. Regresemos en un ratito, vamos con los detalles y las opiniones prejornada de Liga. Luego nos lo cuentas. Hasta luego, José Virgilio. Nosotros seguimos repasando otros temas de actualidad e interés y lo hacemos como siempre a través de titulares. Hoy les vamos a contar las principales líneas de los programas de los partidos políticos que se presentan a las elecciones, porque hoy ya han arrancado al 100%. También les contaremos los motivos que han llevado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a emprender un viaje a Bruselas. Él mismo nos cuenta la importancia de su reunión. También les contaremos la visita de Echenique a la Fundación Mi Pace. Ayer, antes de que arrancara la campaña electoral, quiso visitar la sede de esta fundación y enseguida les vamos a contar los motivos. Y no nos olvidamos de que hoy se celebra el Día del Voluntariado. En la Plaza de Santo Domingo han estado muchas ONGs y también el alcalde de Guadalajara. A las 12 de la noche arrancó oficialmente la campaña electoral para las próximas elecciones generales. Los partidos arrancan con fuerza esta recta final del año, compartiendo que estas son las elecciones más importantes y abiertas de la democracia. La Constitución volvió a ser el lugar de reunión del Partido Popular para arrancar su campaña electoral. La cabeza de lista del Congreso, Silvia Balmaña, recordó que lleva más de 30 años participando en campañas en Guadalajara. Y aunque han cambiado caras, persiste la ilusión y las ganas intactas, sobre todo con un objetivo claro, de trabajar por las personas. Trabajar por todas y cada una de las personas de los 288 municipios de la provincia de Guadalajara. Desde El Pobo hasta Valdeaberuelo, desde Atienza hasta Illana. Todos y cada uno de los municipios, como todas y cada una de las personas de esta provincia, son importantes y merecen nuestro esfuerzo y nuestro compromiso. Balmaña, que estuvo acompañada por parte de su familia, recuerda los motivos por los que hay que confiar en el Partido Popular. Quiero pedir a todos los guadalajareños que confíen en el Partido Popular, porque somos la garantía, porque no vamos a dejar ni un minuto de tiempo de trabajar para conseguir que la recuperación llegue a todos los hogares, que llegue a todas las personas. Por su parte, el número uno al Senado, Juan Pablo Sánchez Sánchez Seco, hizo hincapié en que esta es una de las campañas más importantes de la democracia. Porque estamos en una situación muy importante para España, en la que está en juego el consolidar el trabajo realizado en estos años por el gobierno del Partido Popular o el volver atrás, el volver a políticas que nos llevaron a la ruina, al desempleo, al decrecimiento económico y social.
presidenta del Partido Popular en Guadalajara, Ana Guarinos, estuvo también presente, como acaban de ver, y ha querido destacar una vez más que el Partido Popular es el único que se presenta a estas elecciones generales con avales. El Partido Popular, lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, ofrece garantías, ofrece una de las mejores candidaturas que puede ofrecer, hombres y mujeres sobradamente preparados y además con que les avala la gestión y la capacidad que han demostrado en todos aquellos lugares en los que han estado y que han gestionado recursos de los ciudadanos. Y no solamente ofrece garantías, sino que además representa un magnífico proyecto, un proyecto de España, de una España unida y de una España garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, de una España garante de esos servicios sociales fundamentales que hay que garantizar y una España garante de los derechos y, como decía, de la unidad de España y de los españoles. El Parque de la Concordia, como es tradicional, reunió a los socialistas para iniciar la que denominan campaña por el cambio. Mariluz Rodríguez y Rian Sáez Serrano estuvieron arropadas por los suyos y aseguran que saldrán a la calle a explicar su programa y hablar de los problemas de la gente. Arranque de campaña para el PSOE teniendo en claro que hay mucho en juego. Los socialistas cumplieron con la tradición de la pegada de carteles a medianoche y aseguraron que está en juego el modelo de país. Un modelo que tiene que cambiar para recuperar los derechos sociales y para que Guadalajara recupere su lugar. Porque Guadalajara, nos estamos jugando que Guadalajara vuelva a ser el motor económico de toda Castilla-La Mancha. Que Guadalajara vuelva a ser la capital económica de Castilla-La Mancha. Y eso solo lo podemos hacer los socialistas. Ilusión, pasión, responsabilidad y ganas de ganar el 20D. Es como afronta la cabeza de lista por el Congreso en la provincia de Guadalajara, Mariluz Rodríguez, por el PSOE esta campaña, quien recordó que la única opción de cambio la representa Pedro Sánchez. Y que votar socialista es hoy votar un cambio a un país mejor, donde nuestros hijos tengan la misma dignidad que tuvieron nuestros padres. Aquí estamos, yo estoy al frente de esta candidatura maravillosa para dejarnos la piel, no solo por los ciudadanos de Guadalajara, sino porque este país tenga al frente del gobierno a Pedro Sánchez y sobre todo al frente del país políticas progresistas. Por su parte, la número uno al Senado, Rian Sáez Serrano, hizo hincapié en las bases del programa que explicarán a los ciudadanos en estos intensos 15 días que quedan por delante. Desde el Partido Socialista vamos a contar a nuestras gentes, a la provincia de Guadalajara, nuestro programa. Un programa ilusionante, un programa de izquierdas, un programa progresista, un programa donde volvemos a recuperar los derechos fundamentales que forman parte de la vida de la gente y que es lo que más importan, la sanidad, la educación, la dependencia, la cultura. Con el objetivo de mejorar las condiciones del país y de sus gentes, los socialistas están convencidos de que son la única fuerza de izquierdas en la que se puede confiar. El secretario general de los socialistas en Guadalajara también estuvo presente en este día tan especial. Pablo Bellido volvió a mostrarse convencido de la valía de su candidatura y remarcó que el PSOE es la herramienta para que Rajoy sea quien engrose las listas del paro. Estamos desde el Partido Socialista de Guadalajara muy contentos y muy orgullosos de la candidatura. Una candidatura muy vital, muy comprometida, que se va a recorrer la provincia, que va a hacer muchísimos actos públicos, que va a estar con la gente en la calle y que va a hablar de los problemas de la gente, de lo que el PP no quiere que se hable, porque el PP lo que quiere es que no haya campaña. Nosotros vamos a hacer campaña, ya estamos explicando nuestro programa y lo vamos a seguir haciendo. Hoy sabemos que prácticamente 8 de cada 10 españoles no quieren que Rajoy sea presidente. Bueno, pues el único que puede conseguir que Rajoy no sea presidente es Pedro Sánchez. Es el único que puede ser presidente para que no lo sea Rajoy. Lo que tenemos que hacer es convencer a la gente de que la manera de conseguir que Rajoy nos deje en paz, de mandar a Rajoy al paro para que deje de estar parado mucha gente, es que Pedro Sánchez sea presidente. Vamos. Ciudadanos volvió a la rotonda de las provincias en la capital como lo hiciera hace unos meses a pegar sus carteles. La formación naranja es consciente de que son los favoritos y van a por todas. Con muchas ganas y la alegría que les caracteriza, los miembros de la formación de Albert Rivera pegaron carteles en la rotonda de las provincias de la capital. La cabeza de lista por el Congreso de Ciudadanos, Orlena de Miguel, y el número 2 al Senado, Juan Carlos Gil, tienen claros los objetivos que persiguen. Empezamos aquí donde comenzó, en las municipales, en las autonómicas, en el mismo sitio, con muchísima ilusión. Y vamos a trabajar mucho en la calle para que la gente conozca el proyecto de Ciudadanos, a ver si conseguimos representación por Guadalajara. A hacerlo todo con muchísima ilusión y mucha calle, básicamente.
De Miguel es consciente de que parten como favoritos según las últimas encuestas, pero tiene claro que no está nada conseguido. Su campaña se basará en actos en los que traten de hablar con la gente de tú a tú, huyendo de grandes mítines. Pues sobre todo hay muchas carpas en la calle, dar información, hablar con la gente en la calle y poquitos actos. Muchos mítines no va a haber, haremos un acto nada más aquí en Guadalajara. Y no se nos verá mucho, nos verán todos los habitantes de Guadalajara porque iremos por muchos pueblos y aquí en la capital también. Y en cuanto a si visitará o no Albert Rivera Guadalajara, depende de la agenda y de los múltiples debates electorales, aunque desde la agrupación provincial están haciendo todo lo posible. Seguimos repasando cómo vivieron los primeros minutos de la campaña electoral los principales partidos, porque Podemos también eligió el Parque de la Concordia para pegar sus carteles. No faltó a la cita el cabeza de lista al Congreso, Ariel Jerez, quien estuvo acompañado por el resto de la candidatura, incluida la candidata al Senado, Begoña Rojas. La formación de Pablo Iglesias dejó además su ideario, al margen de la idea de la imagen de su propio líder nacional. Ariel Jerez cree que los últimos resultados electorales refuerzan los buenos datos que puede cosechar la formación de Pablo Iglesias. Arrancamos la campaña con mucha energía y muy esperanzados. Creemos que en esta campaña vamos a culminar en un ciclo de cambio histórico en nuestro país que ya hemos iniciado. Creo que todo el mundo puede constatar cómo hemos cambiado el sistema partidario. De hecho, se ha forzado una renovación dentro de todos los partidos políticos, incluso yo creo que en su discurso, y hoy se pueden hablar de cosas que antes no se podían hablar. En este momento creo que Podemos lanzamos un proyecto de cambio en el que tenemos una apuesta fundamental porque el cambio esté en manos de la gente. Nuestra propuesta viene apoyada por el esfuerzo de la gente para sacarla adelante. Tenemos que recordar que somos el único partido que no hemos pedido dinero a los bancos para realizar nuestra campaña electoral y en ese sentido creo que eso garantiza nuestra independencia para poder reformular una política económica a favor de la mayoría social. Por su parte, la número uno al Senado, Begoña Rojas, tenía claro por qué hay que votar a Podemos. Estamos muy ilusionados, sabemos que somos la herramienta del cambio, de un cambio que ha empezado antes de que lleguemos nosotros, porque solo nuestra presencia ha ayudado a que ese cambio comience y que esperamos que todos os acordéis de nosotros cuando vayáis a las urnas, porque juntos podemos. Muy cerca, en el entorno de la Plaza de Santo Domingo, como tradicionalmente se ha colocado siempre Izquierda Unida, Unidad Popular utilizó el mismo sitio para colocar que no pegar sus carteles. Allí el cabeza de lista al Congreso, Domingo Alcázar, y la número uno al Senado, Adela Somolinos, junto con sus compañeros, no faltaron a esta cita tradicional. Tanto el cabeza de lista al Congreso como la número uno al Senado tienen claro los objetivos que persiguen en esta campaña. Sí, queremos un mensaje, queremos dar un mensaje de transformación y de ruptura. Queremos decir a la gente que no pueden seguir las cosas como están yendo y que la ciudadanía tiene que asumir una responsabilidad que es la política. Y esa la construimos los ciudadanos y no nos la construye nadie. Ese es el mensaje básico que queremos transmitir. Un programa al que planteamos que es rupturista, ecologista, feminista. Y queremos transformar la realidad. Y esta es nuestra propuesta, y es un programa hecho por la gente, desde la gente, para llegar a la gente. Entonces vamos a ir a todos los pueblos que podamos de Guadalajara y vamos a, más que a contar nuestras propuestas, a que ellos nos cuenten sus inquietudes, plantearles nuestro programa y a ver qué se puede construir entre todas juntas. Más de 100 actos tiene previsto realizar el Partido Socialista en nuestra provincia con motivo de las elecciones. Las visitas de los miembros del PSOE comenzarán el próximo 5 de diciembre en Torrejón del Rey con Elena Valenciano y el encargado de cerrar campaña será el presidente de Castilla-La Mancha, en Azuque Cadenares. Vamos a tener mucha presencia en los municipios, en todos, en los más grandes, por supuesto, pero también en los pequeños, porque nos parece que todo es importante. Esto nos distancia, nos distingue del Partido Popular y, por supuesto, de Ciudadanos, que quiere eliminar los ayuntamientos y los municipios más pequeños. Nosotros creemos en el desarrollo rural y creemos en lo pequeño. El día 5, en Torrejón del Rey, tendremos el acto de igualdad y nos acompañará Elena Valenciano. Y el 17, en Azuqueca, tendremos el último gran acto
antes del 18 de diciembre, que se cierra la campaña. El día 17 en Azuqueca, como les decía, que vendrá también el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Días de actos de campaña en los que podremos escuchar hablar a los diferentes candidatos y miembros del Partido Socialista sobre el programa electoral. La candidata al Congreso, Mariluz Rodríguez, ha explicado que su campaña será cercana a la ciudadanía, contando con ellos y para ellos. Por este motivo, mantendrán diferentes reuniones con distintos colectivos, entre ellos las organizaciones sindicales, para hablar de qué les preocupa a los trabajadores. No podemos querer, creo que nadie, ningún ciudadano y ciudadana que nos esté escuchando, puede querer para ellos y para sus hijos un modelo de empleo donde los contratos duren menos de 2 meses. Y donde los salarios que se perciben por un esfuerzo muy importante que se realiza por parte de los trabajadores y trabajadoras sean los mismos salarios que hace 30 años. Este país necesita un nuevo modelo de empleo. Plantean nuevo modelo de empleo y de salarios, acompañado con medidas para autónomos, pymes y empresarios, que son los que más han soportado la subida del IVA. Hoy, un autónomo que gana 700 euros paga lo mismo que un autónomo que gana 7.000 euros. Y ha llegado el momento de decirle a la ciudadanía y a los autónomos en particular que los autónomos deben pagar sus cotizaciones y sus impuestos en función de lo que ganan. Entre las líneas de su programa que más vinculadas están con nuestra provincia, se mantendrán reuniones para hablar de sanidad y garantizar un servicio universal y gratuito. El único partido político que no ha firmado en defensa del convenio sanitario aquí en la provincia de Guadalajara, el único, ha sido el Partido Popular. Que en mayo del 2016... va a empezar de verdad, no de mentira, como han empezado hasta ahora, de verdad, las obras del hospital, del nuevo hospital público de Guadalajara. También hablarán de educación en nuestra provincia para hablar de las tasas universitarias y rebajarlas, pero las pensiones será otro de los puntos centrales del programa electoral de los socialistas. Sabemos que se van a sacar 7.700 millones de euros de la hucha de las pensiones de nuestro país. Las reducciones de cotización a la seguridad social de los empresarios las están pagando los pensionistas de nuestro país, también los pensionistas de Guadalajara. Diferentes propuestas recogidas ya en el programa electoral y pensadas para cambiar las políticas del país, ya que, según afirman, es lo que piden todos los ciudadanos. Mientras tanto, las candidatas del Partido Popular se han ido hasta un supermercado para comenzar a explicar a los ciudadanos su programa electoral. Defienden a su candidato, Mariano Rajoy, como aval de seguridad y de experiencia, y en su programa recogen propuestas concretas y dirigidas a las mujeres, al empleo y a las pensiones. Las candidatas al Congreso y al Senado por el Partido Popular inician campaña electoral en el supermercado. El objetivo de estos días es que todos conozcan su programa y las propuestas del candidato a la reelección, Mariano Rajoy, para volver a conseguir la confianza de los ciudadanos el próximo 20 de diciembre. Así, tras dejar claro que los candidatos del PP les avala su trabajo y lo conseguido durante estos años, vuelven a presentar un programa electoral con diferentes propuestas. Vamos a bonificar a aquellas empresas que hagan contrataciones indefinidas, bonificaciones durante los primeros 4 años. También aquellas que tenían empleados con un trabajo temporal para que sea indefinido. Vamos a poner en marcha bonificaciones también para aquellas empresas que contraten a jóvenes que están inscritos en el plan de garantía juvenil. Estas son algunas de las que podemos encontrar en el programa del PP y que hoy han explicado a los interesados, al igual que lo que ellos denominan mochila austríaca. Y es un fondo personal para los trabajadores que podrán disponer de él en el momento que se jubilen o cuando haya un despido por movilidad geográfica, que recogerá parte de las cotizaciones tanto del empleado como de las empresas. Si a alguien le quedan dudas de por qué hay que votar a los populares, ellos lo tienen claro. Hay dos valores que lo distinguen, fundamentales, que son la seguridad y la experiencia. Un mensaje para conseguir la confianza de los ciudadanos en la próxima cita con las urnas. Aprovechando que ayer se celebraba el Día Internacional de la Discapacidad, Podemos quiso reafirmar su compromiso por entidades que trabajan para mejorar el día a día de estas personas. Lo hizo Pablo Echenique, quien se mostró impresionado por el trabajo que se realiza en la Fundación Nipace, a la que donan a través del proyecto Impulsa parte de los sueldos que cobran diputados y eurodiputados.
El secretario general de Podemos Aragón, Pablo Echenique, estuvo este jueves en Guadalajara, concretamente visitando la Fundación Nipace, entidad a la que a través del proyecto Impulsa donan eurodiputados y diputados parte de su salario. Echenique reconoció sentirse impresionado por el trabajo que se desarrolla en esta entidad y así explicaba el motivo de su visita. Desde Podemos, desde el primer día, nuestros cargos públicos, como sabéis, han renunciado a cobrar esos altos salarios que cobran normalmente los eurodiputados, los diputados, y desde hace unos meses ese excedente lo donamos al proyecto Impulsa, que es un proyecto en el cual la gente decide a qué destinar esas donaciones y en este caso la gente ha decidido destinarlo a Nipace. Reconocía sentirse impresionado personalmente de cómo funciona este centro y mostraba su inquietud por avanzar hacia una sociedad en la cual los tratamientos tan positivos que se dan aquí puedan generalizarse. Actualmente hay unas 80 familias en listas de espera. Echenique destacaba que espera que con la ayuda del proyecto Impulsa algunas de esas familias puedan incorporarse a los tratamientos. También animaba a otras entidades y organizaciones a que aporten su apoyo para que estos tratamientos lleguen a todo aquel que los necesita. Más cosas. Un programa elaborado de forma colaborativa y centrado en 7 ejes define la candidatura de Unidad Popular. Quieren hacer una campaña propia y diferente, alejada de la que tradicionalmente dicen que nos tienen acostumbrados los grandes partidos políticos con sus mítines y sus grandes actos electorales. El candidato por Guadalajara, el cabeza de lista al Congreso, Domingo Alcázar, ha repasado los 7 ejes que van a centrar su programa y que explicarán en cada uno de los municipios a los que se acerquen. Se proponen visitar cerca de 50 pueblos de Guadalajara en los que no van a pedir el voto, sino que quieren explicar su programa y conocer los problemas de los ciudadanos. Así hablarán de soberanía popular real para explicar por qué quieren que se derogue la reforma de la Constitución, pasando por incremento de derechos sociales y laborales, visión ecologista, política de relaciones internacionales, modelo de Estado y feminismo. Aseguran que el suyo es un programa diferente, reconocen que no es muy amplio, pero el objetivo es que todos lo puedan conocer y de esta manera participar en la política. Este es otro de los puntos de su programa electoral. Creo que es un programa que igual no abarca tantos campos como otros, es cierto, es decir, es un programa que se empieza a gestar desde julio y no da tiempo a abarcar otros programas mucho más en cuanto a extensión, más experimentados o con más experiencia. Sin embargo, nuestro tiene una frescura que no tienen los demás, tiene un carácter eminentemente político y sobre todo no pretende maquillar con redacciones confusas o ambiguas lo que queremos, el mensaje que queremos dar. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha viajado este jueves a Bruselas para participar como representante español en el Comité de las Regiones, organismo consultivo de la Unión Europea, compuesto por representantes elegidos locales y regionales procedentes de los 28 Estados miembros. El presidente regional atendía ya los medios para explicar la importancia de su viaje. El Comité de las Regiones representa la sensibilidad regional y local en el panorama europeo. La verdad sea dicha que el planteamiento que he hecho en la delegación española coincide con el planteamiento de fondo que se ha aprobado hoy aquí. Y de eso es de lo que me siento más contento. Los tres grandes desafíos que tenemos hoy como sociedad, la seguridad, la cohesión derivada de la crisis económica y el desafío ambiental, ahora que celebramos plena cumbre del clima, los tres desafíos finalmente encuentran su prueba de fuego en este debate permanente en Europa entre realismo e idealismo, encuentran su prueba de fuego en la escala local. Quien paga las consecuencias, quien tiene que gestionar la solidaridad y quien gestiona o paga la falta de cohesión, finalmente son los ayuntamientos, son las autonomías, son las regiones en Europa. Por tanto, la sensibilidad de Castilla-La Mancha, lo mucho que Castilla-La Mancha ha recibido de Europa durante todos estos años, se debe a que ha habido sensibilidades de Europa con las comunidades autónomas, con la cohesión regional. Por tanto, y contestando a la pregunta, yo de lo que me siento más orgulloso es de que todas las delegaciones, todas las comunidades autónomas, todas, del PP, del PSOE, de todos los partidos, me han elegido por unanimidad representante y coordinador de la delegación española ante el Comité de las Regiones. Para mí es un orgullo y vengo a representar
sobre todo la idea de que Europa nunca se olvide del concepto de cohesión, que nunca se olvide de las raíces de sus ideas que van en favor de una cohesión que finalmente comunidades autónomas como Castilla-La Mancha siempre hemos sabido aprovechar muy bien. España es lo que es en buena medida por el concepto de cohesión del que se benefició en Europa. Y Castilla-La Mancha, como una región humilde, modesta que lo somos, como tantas otras en España, francamente debemos mucho a lo que hemos conseguido en Europa. Por eso mañana vamos a mantener, además de las sesiones, una reunión con la comisaria que lleva las políticas regionales, que para nosotros son determinantes. El Gobierno regional apostará por la sostenibilidad en la obra pública para reducir la huella de carbono. Así lo ha dicho la consejera de Fomento en una jornada celebrada este jueves en Guadalajara. La consejera de Fomento del Gobierno regional, Elena de la Cruz, ha clausurado en el campus universitario de Guadalajara la jornada El impacto de las emisiones de CO2 en el proceso edificatorio, destinada a alumnos y profesionales para analizar el impacto de las emisiones de dióxido de carbono en este proceso. Durante la sesión se han analizado cuestiones como la rehabilitación energética o la incorporación de la sostenibilidad en el título de grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación. También se ha presentado la herramienta Arco 2, que permite elaborar una memoria de emisiones a la hora de tomar decisiones en el diseño y la construcción de un edificio para que sea más eficiente y menos contaminante. La consejera ha recordado a los asistentes que por primera vez en la historia la consejería ha incorporado la sostenibilidad como ámbito de competencias en una dirección general y ha explicado que a lo largo del mandato habrá un enfoque verde desde el Gobierno regional en la obra pública para reducir la huella de carbono. También se propiciará un planteamiento económico y social tanto en el concepto de sostenibilidad como en los cambios normativos o planes que se acometan. Y ahora les vamos a contar uno de los asuntos con los que abríamos el informativo de hoy. Se ha tenido que detener la demolición del antiguo Bar Soria porque se han encontrado restos de lo que pudo ser el atrio de la iglesia de San Andrés. Nos cuenta todos los detalles Pedro José Pradillo. Bueno, en principio habría que hacer un análisis más pormenorizado de lo que se ha descubierto y contrastarlo con la planimetría existente del antiguo templo parroquial. Lo cierto es que los planos que tenemos del siglo XIX no nos dan información suficiente y el dibujo que trajimos a una exposición que se tituló Guadalajara pintoresca, que era muy interesante, el único dibujo conservado que hay de la iglesia, no nos da información suficiente para poder interpretar qué son estos restos. Yo en principio, dada la magnitud y la irregularidad de la disposición de los arcos, me atrevería a pensar que forman parte del atrio, como tú bien has apuntado, de lo que era el templo parroquial, porque no tiene mucho sentido esa disposición de arcos. También hay que pensar que toda esta calle, donde estamos ahora mismo, se llamaban los soportales de Santa Clara. Aparte del atrio de la iglesia, aquí detrás, donde está hoy el barrio y la óptica villa, también había una serie de soportales, porque hay que pensar y recordar a los que tenemos cierta edad y los de que son mi generación, se acuerdan del lío que se montaba aquí los martes por el mercado. Incluso volviendo otra vez a la exposición aquella de la Guadalajara pintoresca, aportábamos otros dibujos de la iglesia de Santiago que estaba aquí más abajo, enfrente, al lado del Palacio del Infantado, era todo el meollo donde se montaba el mercado. Entonces hacía falta soportales para los días de lluvia, resguardarse los comerciantes y poder hacer las transacciones comerciales y los tratos de ganados a cubierto y fuera de la intemperie. Pradillo nos comenta que se necesitará tiempo para estudiar los archivos de la ciudad, que aportarán la información necesaria para verificar a qué parte de dicho templo corresponden y del estilo arquitectónico al que pertenece. Sabemos que a mediados del siglo XIV el obispo de Lugo la mandó derribar y reconstruirla de nuevo. Y dicen los historiadores del siglo XVII que esa nueva obra ya era de cantería, era de piedra. Lo que estamos viendo aquí es una iglesia de ladrillo que podría ser de ese origen mudéjar, de aquella primera iglesia de San Andrés mudéjar. También sabemos que en el año 1731 se tuvo que reconstruir otra vez la bóveda de la nave central porque se hundió y hubo que hacer la nueva, se mantuvieron algunas capillas y otras se tuvieron que rehacer. Este muro es de esas reformas del siglo XVIII. Como te digo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo y ver toda la documentación que tenemos para intentar explicar algo. Muchas veces no podemos concretar exactamente a qué pared nos estamos refiriendo. Será la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha la que tenga que dictaminar si los restos revisten de importancia o no, para actuar en los mismos según su informe. Eso lo tiene que decidir la Consejería de Cultura, de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha, que es la administración competente en materia de patrimonio. Y sus técnicos determinarán si es un elemento para conservar o no es para conservar. Yo particularmente como historiador de esta ciudad pienso
que habría que conservarlo, pues son otro testimonio, bien sean del siglo XIII, del siglo XVII, del siglo XVIII, es otro testimonio de nuestro pasado histórico. Y necesitamos contar en la ciudad, recuperar la memoria a través del patrimonio arquitectónico. Entonces, sin duda la duda, a mí si me preguntaran, yo diría, esto hay que conservarlo, hay que mantenerlo y hay que explicar lo que es, para que los ciudadanos entiendan y recuperen la memoria de la ciudad. El solar del Varsoria estaba ocupando parte de una antigua plaza que había en este lugar, la Plaza de Santa Clara, por lo que habrá que hacer un seguimiento arqueológico para saber si en el subsuelo se encuentran otros restos de la historia de esta ciudad. Sí, de hecho, el solar del bar es tan pequeñito porque está ocupando un espacio público. La Plaza de Santa Clara se metía hasta la medianería que estamos viendo ahora, donde están los arcos. A lo largo de la historia, el espacio público ha ido en detrimento y para favorecer el espacio privado. De hecho, durante al final del siglo XIX, principios del XX, hubo un montón de callejuelas que desaparecieron y se ha construido encima de ellas, ¿no? Los que tenemos una cierta edad recordaremos que donde acababa la iglesia, nosotros no la conocimos, que había lo que era la funeraria Olmeda. Aquel patio que tenía de ingreso la funeraria Olmeda eran los restos que quedaban de la plaza que daba a la iglesia de San Andrés en la parte de arriba. Ya no está esa plaza, ahora ya el edificio se ha alineado, ¿no? Y ya no tenemos ese recoveco. Que se vaya a intervenir, habrá que hacer un seguimiento arqueológico para ver qué ocurre, qué hay debajo. Acordaros todo lo que salió en la Plaza Mayor, ¿no? Que fue un yacimiento arqueológico excepcional donde teníamos registrada la historia de la ciudad durante 1000 años. Cosas. La Concejalía de Festejos ha presentado este viernes el programa de actividades navideñas para nuestra capital. El encendido de las luces sirve como arranque cada año de las celebraciones navideñas en nuestra capital. Será el próximo jueves 10 a las 6:30 de la tarde. El edil de festejos, Armengol Engonga, ha ofrecido los detalles de todo el programa navideño, que traen una novedad que arrancará con el encendido en la Plaza Mayor. Y ahí podremos contemplar e inaugurar también una de las novedades que se incluye en este año 2015, como es la instalación de un tío vivo que estará en la Plaza Mayor para disfrute de los más pequeños y que estará ubicado, como decía, en la Plaza Mayor desde el jueves 10 de diciembre hasta el miércoles 6 de enero. Otra de las novedades de este año tiene que ver con el Belén Monumental. Deja su sitio habitual en la Plaza Mayor para trasladarse a la Plaza de los Caídos. Va a estar ubicado en la Plaza de los Caídos, en un significativo gesto que hemos querido tener con el monumento del Palacio del Infantado, que como saben todos ustedes ha sido incorporado a la lista indicativa para ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Engonga ha destacado la variedad de actividades que trae el programa navideño, destinadas en su mayoría al disfrute de los más pequeños. Actividades culturales, musicales, deportivas, solidarias, que se sucederán durante el periodo navideño. Conciertos y festivales benéficos en el Teatro Buró Vallejo, conciertos de Navidad en el Teatro Moderno, audiciones navideñas y de villancicos programadas por las escuelas del Palacio de la Cotilla, que se desarrollarán en el mismo Palacio de la Cotilla y en el Museo Francisco Sobrino, diferentes teatros infantiles en el Teatro Moderno. No faltarán un año más los diferentes mercadillos en las plazas de nuestra capital. En la Plaza del Jardinillo estará ubicada la tradicional Feria Navideña de Artesanía. En la Plaza Mayor estará el Mercado Navideño, junto al Tío Vivo que he comentado anteriormente, y al escenario que se va a instalar y se va a montar para poder desarrollar las campanadas infantiles. Y en la Plaza de los Caídos, alrededor del monumento del Palacio del Infantado, irá ubicado un nuevo mercado tradicional, que es una de las novedades de este año, y que viene acompañado de 4 días de programación pensado especialmente y únicamente para los más pequeños de la ciudad. Más cosas, Guadalajara ha celebrado este viernes el Día Internacional del Voluntariado. La Plaza de Santo Domingo ha acogido una cita que se ha adelantado al viernes para tener una mayor afluencia, aunque oficialmente el día 5 de diciembre es en el que se celebra en todo el mundo. Han sido 20 asociaciones que trabajan en nuestra provincia, las presentes en esta plaza capitalina, todas ellas dedicadas a muy diversos ámbitos, desde el sociosanitario hasta el de la cooperación, pasando por la ayuda social. Cada asociación ha ofrecido información sobre cómo ser voluntario. Junto a ellos, además, han participado alumnos de diferentes institutos para hacer un flash mob. Esta mañana se ha pasado a saludar a los presentes el alcalde de Guadalajara, Antonio Román.
Hoy estamos aquí para visitar. El primer edil de nuestra capital ha dado las gracias a los voluntarios por la impagable ayuda a la sociedad que prestan desinteresadamente. A través de estas asociaciones y a través del voluntariado, la palabra solidaridad la llenan de contenido. Y hoy se está, en esta buena mañana de viernes, en esta Plaza de Santo Domingo, se está mostrando a la ciudad lo que hacen muchas de estas asociaciones. Y además de mostrar lo que hacen, se está tratando de captar voluntarios por las diferentes organizaciones y de sensibilizar también a los más jóvenes. Ahora, gracias, quiero agradecer a los institutos que van a acudir ahora por la mañana al Flash Mob que está previsto, también a la Academia de Baile Esther Vindel, que participa de manera voluntaria y con un ánimo de colaboración admirable, pues para que todo esto salga bien. Y yo agradezco que participen para sensibilizar a favor del voluntariado, para explicar lo que es el voluntariado. Y esto es lo que estamos celebrando hoy. Yo, como alcalde de Guadalajara y desde la concejalía, quiero animar a los ciudadanos de Guadalajara a que den lo mejor de sí mismos en favor de los demás, que esa labor de voluntariado es muy amplia. Da igual en el ámbito social, en el deportivo, en el cultural. Todos podemos dar algo de nosotros en beneficio de los demás y en beneficio de la sociedad. Y yo animo a todos a que lo hagan de esta manera. Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña en plató Antonio Román, alcalde de Guadalajara. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta semana hablamos de empleo, ha hablado el Ayuntamiento de Empleo por diversos motivos, uno de ellos la presentación de las distintas líneas que va a poner en marcha en 2016 para crear 400 puestos de trabajo en los próximos años, si no me equivoco. Sí, el Ayuntamiento, aunque el empleo es una competencia que no le corresponde al Ayuntamiento, sino que reside en las comunidades autónomas o en el Estado central, siempre hemos estado, desde que yo soy alcalde, muy preocupados y muy implicados en este problema. Y tratamos de poner en marcha diferentes iniciativas para conseguir insertar en el mercado laboral a los desempleados. Y para el año que viene, las acciones que se van a promover desde el Ayuntamiento de Guadalajara, mayoritariamente con fondos del Ayuntamiento de Guadalajara, pues va a posibilitar que 400 personas se inserten en el mercado laboral. Y lo que es muy importante, que es lo que persiguen los planes del Ayuntamiento de Guadalajara, que más allá del periodo en el que es subvencionado con dinero público, estas personas continúen trabajando en las empresas. Ya se ha conseguido en el último año. En el último año tenemos tasas de inserción que oscilan, depende del programa, entre el 30 y el 75%, y espero que muchos de los 400 personas que van a entrar a trabajar en el 2016 gracias al Ayuntamiento de Guadalajara lo sea por un gran periodo de tiempo. Esa es la diferencia y algo que usted siempre remarca cada vez que hablamos de empleo. El Ayuntamiento de Guadalajara apuesta por empleo de larga duración. El Ayuntamiento de Guadalajara y el Partido Popular, al que yo represento, apuesta por un empleo estable y de calidad. Y por eso las medidas que se han adoptado en los diferentes gobiernos, si hablo del gobierno de España de Mariano Rajoy, el gobierno regional de Mariano de Cospedal o el gobierno de Antonio Román, que creemos que el empleo tiene que ir de la mano también de los empresarios, de los autónomos, de las pequeñas y medianas empresas, que es el verdadero motor de la creación del empleo. Un empleo estable, un empleo de calidad y un empleo que venga de la mano de la dinamización económica. Por eso nosotros ayudamos a las empresas a crear este empleo. De hecho, la última convocatoria que adjudicaremos probablemente la próxima semana, pues ha habido 104 contratos de trabajo que han solicitado ser subvencionados por el Ayuntamiento de Guadalajara por una cantidad de 3.100 euros o 4.100 euros si es un contrato indefinido. Pues mire, un 30%, prácticamente 30 contratos son indefinidos. En cambio, los contratos de la Administración socialista, ningún contrato pasará más allá de los 6 meses. A los 6 meses, todos los que contrate ese plan de la Junta se irán todos al paro. Yo creo en la política de empleo de mano de los empresarios, de mano de los autónomos, y no creo en la política de los subsidios que ha llevado a gobiernos de este país, donde está el PER y otros planes similares, a tasas de paro por encima del 30%, y eso es lo que nos llevan las políticas de subsidios que ponen en marcha algunos gobiernos socialistas. Pese a eso, usted se ha adherido al plan de empleo de la Junta de Comunidades.
Sí, porque por encima de todo dije que iba a colaborar, que no me iba a oponer a ningún plan y que, aunque no me gusta el plan, porque es igual que si yo ahora hago un plan y le digo a la Junta de Comunidades que él me tiene que pagar el 80%. La Junta de Comunidades en este plan no paga más allá de, con recursos propios, más allá de un 4%. Lo pagan fundamentalmente los ayuntamientos. Pero quería mostrar que el Ayuntamiento de Guadalajara, por encima de las ideologías, colabora con las otras administraciones. Y por eso nos hemos adherido. Pero este plan no solo es que lo pague el ayuntamiento. Insisto, ¿qué pensaría la Junta de Comunidades si yo diseño un plan y digo, y ahora me lo tiene que pagar usted? Es lo que han hecho con este plan. Pero es que aparte es discriminatorio. Es un plan discriminatorio y que pone en riesgo a las haciendas locales. Discriminatorio porque están permitiendo que trabajadores que sean contratados cobren de manera diferente a otros trabajadores que ocupan el mismo puesto en el ayuntamiento en el que son contratados. Esto no va a ocurrir en el Ayuntamiento de Guadalajara porque todos cobrarán según lo que figura en el convenio. Y un peón que sea contratado con el plan social cobrará lo mismo que un peón que está ya en la plantilla del Ayuntamiento de Guadalajara. Pero la Junta y el gobierno socialista Emiliano García Page van a discriminar en muchos ayuntamientos a los que van a cobrar solo el salario mínimo interprofesional por tener este plan o respecto a lo que cobran los operarios de ese ayuntamiento. Y esto, si es recurrido por alguien, por algún trabajador, meterá en un grave aprieto a los ayuntamientos porque tendrán que pagar la diferencia entre lo que ha pagado a ese trabajador y lo que debería haber cobrado. Y esto será pagado por los ayuntamientos, pero será responsabilidad del gobierno socialista de Emiliano García Page, al que yo les he advertido por escrito de este problema. Y espero que no suceda, pero me temo que sucederá y pondrá en grave peligro a las administraciones locales. Por tanto, un mal plan, el de la Junta de Comunidades, discriminatorio porque va a dar un trabajo que va a pagar de manera diferente a unos y a otros y aparte va a pagar salarios muy bajos, salarios equivalentes al salario mínimo interprofesional. Pese a todo, usted se adhiere al plan, pero también pone en marcha sus propios planes de empleo, por así decirlo. Efectivamente, yo no iba a renunciar a los planes que están teniendo buen efecto, un efecto positivo en la ciudad de Guadalajara. Guadalajara es la provincia de Castilla-La Mancha que más ha reducido el desempleo en el último año, un 11,01%. Pues en parte es también por estos planes que monta el Ayuntamiento de Guadalajara y por parte es el dinamismo que tiene la ciudad de Guadalajara, donde bueno, tenemos unas políticas muchas veces diferentes. Y vamos a seguir con estas políticas. Vamos a hacer planes de ayuda a los empresarios. Hemos firmado un acuerdo marco con la Escuela de Organización Industrial que nos va a permitir invertir 1.600.000 euros en dos años, financiado con fondos europeos, pero para propiciar un plan de empleo juvenil o la instalación de un coworking en Guadalajara. Va a haber una contratación pública por parte del Ayuntamiento de Guadalajara y vamos a seguir invirtiendo en modernizar la ciudad y de esa manera también en fomentar y en mantener el empleo. Son políticas que han conseguido una inserción laboral alta, mucho más alta que los planes de la Junta. Y no dejamos de lado, en ningún caso, a las personas que lo están pasando peor, aquellos que están en riesgo de exclusión. Este año, con Cáritas y Cruz Roja, hicimos un plan de empleo en el cual entraron 50 personas. En el de Cruz Roja me hablaban sus orientadores laborales que se mantuvieron a la finalización del contrato, tres de cada cuatro trabajadores permanecieron en ese puesto de trabajo. Es una política de empleo amplia, eficaz y que el Ayuntamiento de Guadalajara confía en ello. Y en estos presupuestos, en los presupuestos de 2016, lo vamos a contemplar como una de las grandes partidas, la apuesta por el empleo y la apuesta por la política social. Pues estaremos muy pendientes de esos planes de empleo para que los ciudadanos de Guadalajara puedan encontrar un puesto de trabajo, que es uno de sus principales problemas. Alcalde de Guadalajara, Antonio Román, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros y gracias a todos los ciudadanos de Guadalajara porque confían en el Ayuntamiento de Guadalajara. Gracias. Dos asuntos centran la portada de Nueva Alcarria de este viernes. Por un lado, análisis del plan de empleo de la Junta y por el otro, el pistoletazo de salida de las elecciones generales del 20 de diciembre con la tradicional pegada de carteles.
El plan de empleo de la Junta creará 30.000 puestos de trabajo en los próximos 2 años. Es el titular con el que abre su portada de este viernes Nueva Alcarria, 4 columnas. La Diputación Provincial de Guadalajara añade aportará 4,5 millones en 2 ejercicios. Por otro lado, la atención se centra en la tradicional pegada de carteles para las elecciones generales del 20 de diciembre, con 2 protagonistas, el Partido Popular y el Partido Socialista, en una cita con las urnas, dice, más abierta de la democracia. Variedad en el sumario con muchos temas de diversa índole en el bisemanario de la provincia. El ayuntamiento invertirá 2,6 millones de euros en políticas de empleo. La diputación celebrará el centenario del nacimiento de Cela. La Junta y la diputación activan sus dispositivos de vialidad invernal. La Junta anuncia oferta pública de empleo de 6.600 plazas. El futuro de Manolo Cano dependerá de los 2 próximos partidos y el desencuentro enemigo llena Guadalajara de música. Antes de despedirnos, vamos a ver la previsión meteorológica para el fin de semana. Hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados, aumentando a intervalos de nubes medias y altas según avancen las horas del día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado el de las mínimas. Habrá heladas débiles. Las mínimas oscilarán entre los 2 grados bajo cero de Molina y la ciudad del Doncel, o el grado de Humanes, Guadalajara, Mondéjar, Sacedón y Maranchón. En cuanto a las máximas, rondarán entre los 13 y los 18 grados. Vientos flojos de dirección variable con predominio del norte y nordeste. Mañana sábado tendremos cielos completamente despejados con algún intervalo de nubes medias y altas, pero solo en las primeras horas del día. Temperaturas máximas sin cambios y con ascensos en las mínimas, por lo que hablaremos de 3 grados bajo cero en Molina, 1 negativo en Sigüenza y hasta 4 grados podrían registrarse en Majalrayo. Las máximas seguirán oscilando entre los 13 y los 18 grados como en la jornada del viernes. Viento flojo variable. En cuanto al domingo, continúa el tiempo estable para este puente de la Inmaculada y la Constitución en toda la provincia, aunque los cielos están completamente despejados, dejarán paso a nubes altas en la zona norte y noreste. Temperaturas en ascenso, las mínimas, abandonando los grados negativos y oscilando entre los 0 grados de Molina y los 3 de Mondéjar y Sacedón. En cuanto a las máximas, en ligero descenso, entre los 11 grados de Majalrayo y los 15 de Mondéjar y Sacedón. Vientos de dirección variable predominando la componente sur. Hasta aquí la información de esta jornada, no tenemos tiempo para más. Más noticias a las 6 con María Gil y enseguida los deportes con José Virgilio Fernández. Buen fin de semana.